preguntan exactamente lo mismo dos o tres veces. O sea, pareciera ser, de veras, con todo el respeto que me merecen estos compañeros periodistas. Sí, sí, sí. Pues que y ya nada más el chiste es ir a buscar a Ferretti también. Sí, sí. Y él también pues engancha. Sí, sí, sí. Pero además, en el caso de Ferretti, bueno, pues también estuvo en Chivas. Es un buen técnico, sacó campeón a Chivas, sacó campeón a Pumas. Entonces, es un técnico de ya con mucha experiencia. Trae un equipo muy importante a la ofensiva. Que ahí hay que ver por qué de repente no lo suelta completamente, ¿no? Y además va a ser la única representación de ahí, del norte. Del norte. Bueno, con Santos también, pero la situación, aquí lo curioso es que Monterrey era el que venía calificando en todos los títulos y este torneo se cayó. Sí, pues es que no puedes mantener esa hegemonía y no puedes durante tanto tiempo mantener motivado. Pues ahora le toca a Tigres. Así es. Un Pachuca que ha venido a la baja después de tener sus grandes temporadas. El Pachuca de repente se cayó, ahorita lo ha poco levantado un poco. Pero siempre está. También hay que decirlo. O sea, es de los equipos que en los últimos años más ha avanzado. Y yo creo que también, o sea, no puedes mantener, como tú dices, esa capacidad de ganadora, ¿no? Pero sí se ha hecho un trabajo. En todos los sentidos, también de la imagen. ¿Tú te acuerdas de ese Pachuca de los 90s que descendía? Luego se logró que ya se mantuviera el primer. Luego vinieron los campeonatos, no seguido. Entonces, y la construcción institucional, que es lo más rescatable. Luego la parte internacional, ¿no? O sea, luego también el campeonato a nivel internacional. O sea, sí se ve un trabajo. Y también, bueno, lo de la universidad. O sea, claro. Que otra cosa es la promoción, ¿no? Del mismo presidente, su relación con el grupo Salinas. No, y con el gobierno de Hidalgo, que siempre han estado ligados ahí, y que pues el fútbol es negocio y es negocio para todos, ¿no? Pero se ve que se ha hecho un trabajo, y bueno, al menos creo que está. Claro, es como en América, ¿no está? Sí, no, y además aquí hay algo muy importante, nada más para rematar y antes de irnos al siguiente corte, es el Paleta Esqueda está en la final y en América. No, exacto, sí. Y además el Paleta Esqueda termina con 8 tantos en su haber, cosa que hizo con América. Eso es muy importante, lo pongo como referencia porque ha sucedido una y otra vez con los jugadores que van de buen nivel a la América y que se apagan, o con los jugadores que salen de la América y vuelven a ser productivos. Esa es la cultura del Apetardo, la cultura institucional que es capaz de apagar una estrella, ¿no? O de que cuando salen se vuelven a reavivar. Yo no sé, algo sucede. No sé si es un asunto que tenga que hacer una limpia del gallinero. Algo sucede. No, lo más trágico de la situación es que una persona que dices no está teniendo el suficiente rendimiento, le da salida, tiene éxito en el otro equipo y por dentro los que se quedaron. Así es. Hay mucho que desear. Pues, Memo, vamos a un corte para analizar